Vamos a analizar a fondo las últimas declaraciones de Laporta, que se ha referido, entre otros temas, a la salida de Leo Messi y al posible fichaje de Erling Haaland. Y hablaremos de un detalle del último partido de Liga del FC Barcelona contra el Elche. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos a analizar la primera noticia y en concreto las palabras de Laporta sobre Messi y otros temas de actualidad del Barcelona. El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este lunes que no se arrepiente de no haber renovado el pasado verano a Lionel Messi, una decisión que, según él, se vio obligado a tomar por la situación heredada de la junta anterior. Puse la institución por encima de todo, la institución está por encima incluso de entrenadores y del mejor jugador de la historia del fútbol, afirmó en una entrevista a Barça TV, donde hizo balance del primer año de su segunda etapa como máximo mandatario de la entidad azulgrana. La de Messi fue la decisión más triste y dolorosa de todas. Sí hago balance, no la quería tomar nunca, pero tampoco estoy arrepentido, zanjó Laporta. En cuanto a lo mejor de este primer año, el dirigente lo tiene claro, la llegada de Xavi ha recuperado la mentalidad ganadora del equipo y ha devuelto la esperanza a los aficionados. Aún nos va a dar alguna alegría esta temporada, la Europa League y, por qué no, la Liga. Difícil, pero aún se puede. De hecho, Laporta reconoció que tenía que haber destituido antes a Ronald Koeman para darle las riendas del primer equipo a Xavi Hernández. Al acabar la temporada ya tenía muchas dudas y así se lo hice saber al entrenador, pero Ronald quería continuar. Le di una oportunidad por respeto a una leyenda, pero hubo un momento que vimos que no iban las cosas bien y tuve que tomar una decisión. Lo hice respetando a las personas, viendo el pasado. Hubiera hecho el relevo antes, tenía que haber hecho caso a mi intuición, admitió. Laporta también se refirió a la delicada situación económica por la que atraviesa el club. Nos estamos recuperando, pero a un ritmo más lento que la parte deportiva, lamentó. Y a las conversaciones con Spotify para ser el nuevo patrocinador, nos estamos recuperando pero a un ritmo más lento que la parte deportiva, lamentó. Y a las conversaciones con Spotify para ser el nuevo patrocinador principal del club. Vincular al Barça con la música creo que sería bonito, pero hemos de esperar. Las negociaciones van por el buen camino, están muy avanzadas, pero todavía no está firmado en su totalidad. Somos optimistas, pero no se puede decir que ya esté todo hecho, insistió Laporta, quien detalló que el acuerdo sería para patrocinar la camiseta del primer equipo, la camiseta de entrenamiento y el Camp Nou. Por otra parte, el presidente del FC Barcelona rechazó la posibilidad de convertir la entidad en una sociedad anónima. El Barça siempre ha de ser de los socios y las socias. Hay patrocinadores que a eso le dan un valor extraordinario y lo tenemos que mantener, no solo por romanticismo, sino por nuestro propio interés. En ese sentido, Laporta se mostró convencido de que si el club está bien administrado, no necesita convertirse en SAT. Eso tampoco nos sacaría de donde estamos. Seguiríamos teniendo que pelear con los clubes para luchar contra las clubes, porque no respetan las reglas. Es, según el presidente del club catalán, por lo que el Barça ha decidido apostar junto a Juventus y Real Madrid por la Superliga Europea. Con la Superliga existen procedimientos legales en curso para que sea viable y legal. Todavía no hay una decisión, pero debemos estar preparados cuando llegue el momento, subrayó. En cuanto al Espai Barça, una joya arquitectónica que hará que el Barcelona tenga otro espacio de ocio, destacó Laporta, confirmó que la remodelación total del Camp Nou comportará que el equipo de fútbol tenga que jugar en el Estadio Olímpico Luis Companys. Si todo va bien, iremos a Montjuïc, es la opción más factible, pero solo será una temporada, concluyó Joan Laporta. Seguimos hablando de las declaraciones de Laporta y vamos a ver ahora muy a fondo lo que insinuó el presidente del Barcelona sobre el posible fichaje de Erling Haaland. Joan Laporta es ansioso de cara al fútbol inmediato del FC Barcelona, pero entiende que cada decisión que se tome en las próximas semanas será clave para definir los fichajes del verano, entre ellos la posible llegada de Erling Haaland. El club renovó su delantera en invierno y la continuidad de Adama Traoré y Dani Alves aún no está asegurada. Hay opciones de que se queden. Con Dani es más fácil y con Adama es factible, aunque es un tema económico. Veremos lo que podemos hacer, hay tres palancas para cambiar la situación, comentó el presidente. Sobre la posible llegada del 9 del Borussia Dortmund, el mandatario fue más cauto que en otras oportunidades. No puedo hablar de jugadores porque si no subimos el precio. Mateu, con Jordi y Xavi están trabajando muy bien, saben lo que quieren.
Hablando de este jugador Haaland, no tengo que descubrir nada. Dejemos trabajar y de hablar de jugadores porque subimos el precio y hacemos un flaco favor al Barça, explicó Laporta, aclarando que la directiva tiene previsto reforzar todas sus líneas, pero es necesario implementar medidas económicas para conseguir los objetivos deportivos. Dependerá de las decisiones que tomemos los próximos meses, si las ejecutamos. Creo que es obligatorio tomar estas decisiones para llegar a los objetivos planteados en el tema económico, dijo el presidente sobre la situación actual del club. Sobre el interés de Haaland y otros posibles fichajes, añadió, todos los jugadores quieren venir al Barça, pero dejemos trabajar a los que entienden, sentenció. Además, el mandatario recalcó que el club busca ejecutar las opciones que se están trabajando. Alguna puede que sea la historieta del verano, pero la idea es tenerlo todo cerrado para la gira del verano, dijo en su entrevista con Barça TV. Lo cierto es que el caso Haaland aún dará mucho de qué hablar en las próximas semanas. Una comitiva encabezada por Xavi Hernández hizo cumbre por el noruego la semana pasada en Mónaco y conversó con el agente del delantero, Mino Raiola. Manchester City y Bayern de Múnich hicieron lo propio y tampoco puede descartarse al Real Madrid, por lo cual la puja por Erling está al rojo vivo. Mientras el jugador de 21 años se esfuerza por superar los problemas físicos y regresar a la acción, Joan Laporta es optimista con el presente financiero de la institución. La economía está mejorando, paramos lo que no iba bien y ahora nos estamos recuperando. Sigue un ritmo más lento que la parte deportiva, pero estamos mejor. Tenemos credibilidad de las instituciones financieras, hemos conseguido créditos, pero necesitamos más ingresos y trabajar para reducir la deuda, detalló el presidente. En este sentido, los acuerdos con Spotify y CVC son trascendentales. Trabajamos en CVC y otras análogas con las que estamos trabajando muy interesantes. Compartir negocio con un socio que aporte capital, aunque teniendo una salida para recuperar derechos que cedamos o vendamos. Sobre Spotify y su futuro como sponsor del Camp Nou y la camiseta de juego y entrenamiento, detalló. El acuerdo por buen camino, pero no está firmado en su totalidad. Hay que esperar. Somos optimistas, sí, pero no está hecho. El acuerdo no se cerrará sin el aval de la directiva. Sería bonito vincular al Barça con la música, finalizó Laporta. Vamos a ver ahora qué es lo que pasó entre Ferran Torres y Memphis Depay en este último partido de Liga contra el Elche. Fue una de las imágenes del partido que muy pocos vieron. Ferran Torres y Memphis Depay mantuvieron una conversación al finalizar el partido en que se explicaron el motivo por el que lanzó la pena máxima al holandés y no Ferran Torres. La escena arrancó con el penalti por mano de Barragán. Memphis provocó el penalti favorable al Barcelona que fue señalado después de que el árbitro fuera al VAR a revisarlo. El holandés ya había cogido la pelota y Ferran se acercó para hablar con él. El delantero acabó materializando la pena máxima. En los instantes finales del choque, el árbitro tuvo que volver a ser ayudado por su equipo arbitral para saber si pudo haber penalti o no sobre Adama ya en el añadido. Ferran, por si acaso, ya tenía el balón en las manos. El colegiado no señaló nada y directamente indicó el final del encuentro. Fue entonces cuando los dos comenzaron a tener una conversación. Ferran llegó incluso a señalar en un momento al banquillo. Al final, los dos acabaron la charla con un abrazo para marcharse al túnel de vestuarios. Vamos a hablar ahora del término chavineta y es que se ha hecho muy popular en redes sociales. Se acabó lo negativo. La llegada de Xavi Hernández al banquillo del Barça ha generado un gran consenso entre los aficionados culés y en las redes sociales hay una fuerte corriente de seguidores que están utilizando la expresión de la chavineta para mostrar su apoyo al técnico azulgrana. El significado de este término significa estar en el barco de y está siendo utilizado incluso por la cuenta oficial del Barça para destacar el buen rumbo del equipo en las últimas jornadas. La chavineta sigue con su vuelo. Sin embargo, esta expresión se remonta 7 años atrás cuando los aficionados de Rosario Central durante la época de Eduardo Chacho Coudet, actual entrenador del Celta, como técnico del conjunto argentino en aquella ocasión, los rosarinos utilizaron el dicho de la chachoneta para elogiar el cambio que tuvo el equipo con el cambio en el banquillo. Es el equipo de Coudet, la chachoneta está imparable, señalaron hace unos años. Posteriormente, al mote que tuvieron los aficionados de Rosario Central con el Chacho Coudet, los argentinos también utilizaron la expresión de la escaloneta cuando Scaloni tomó las riendas de la selección y se empezaron a ganar partidos haciendo un juego de presión y posesión que gustó a los seguidores. La popularidad de Xavi Hernández entre los aficionados del Barça sigue creciendo al mismo ritmo que los resultados acompañan al equipo culé. ¿Quién será el último en subir a la chavineta? Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!